Muy buenas a todos. Hoy tengo una receta especial y bien sabrosa. Vamos a hacer alita al horno con salsa de barbacoa. Lo vamos a hacer a mi estilo. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son alitas de pollo, salsa de barbacoa, salsa de soja, pimentón dulce, ajos, sal, vino tinto y también le vamos a poner especia de barbacoa. No vamos a perder tiempo y nos ponemos a cocinar. Vamos a empezar por la salsa de barbacoa. Ponemos el polvo de la barbacoa. Le ponemos un poco de sal, una cucharada de pimentón, cortamos dos dientes de ajo bien pequeñito. Y ponemos el ajo bien picadito. Un poco de salsa de soja. Le ponemos el vino. Para terminar, le vamos a echar salsa de barbacoa. Con un pincel revolvemos bien. Y vamos a marinar las alitas de pollo. Le echamos la salsa. Y ahora le vamos a dar un pequeño masaje a las alitas. Lo revolvemos bien. Nos vamos a manchar un poquito, pero no pasa nada. Para que absorba todos los sabores de esta salsa secreta de barbacoa. Una vez que tenemos mezclada la salsa con las alitas, lo vamos a dejar 15 minutos para que absorba el sabor. Ponemos las alitas en la bandeja. Una vez que tenemos preparadas las alitas, lo vamos a meter al horno. Lo vamos a dejar durante 40 minutos a 170 grados. Así nuestras alitas salen perfectas y también bien crujientes.
llegamos al final. Si te gustó esta receta, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario, qué te pareció esta receta y nos vemos en el próximo video. Chau.